Ok, hola a todos y bienvenidos al último episodio de Mario Piccolo Shapes. Hoy, 8 puzzles de la perfección. Número 1. Los bichos no encantan a nadie. A nadie, he de decirlo. Y estos menos. Inch. Recordad que tenéis que tener mucho cuidado a partir del momento actual. Porque si la liáis, se os va a criticar bastante. No penséis que es como que la gente recuerde, no recuerde en el futuro que recogiste lo que se te había caído con una escoba. Es que es muy grave ya fallar. Muy bien. Perfecto. Ahora siguiente. Cuatro. Dos. Uno. Recordemos cómo son las cosas. Uno, dos, uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Uy, uy, creo que no puedes liarla. Una penalización más y me voy a correr. Uno, 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 tres, bien. No sé por qué la estoy viendo tanto. Cuatro, dos. Estaba claro. ¡Nos salvamos! ¡Toma! ¡Ay! No puedo creer que haya podido resolver este puzzle. Todo cuando teniendo en cuenta que sufro desde que vi Fear Factor hace un montón de años, sufro de terrible aracnofobia. Y sin embargo, eso no me ha impedido, por ejemplo, Zelda Spirit Tracks, que salían arañas y tenía que pensar. Además, es decir, incluso con fobia, con o sin fobia, la fobia ha ido a mejor. Mis fobias van a mejor. Y fijaros que hace unos años mi aracnofobia era bastante grave. Tenía que esconderme de la araña más pequeñita, pensando de que cuando me picara veneno me encantó. Pero bueno, al menos me libro. Y aquí tenemos un pelícano perfecto.
Bastante, bien. Claro está que sin pistas. Los jugadores que juegan con pistas no juegan bien. Es algo que yo asumí hace unos años. Aunque en la realidad no sea cierto. En mi principio usaba muchas pistas. Y la primera vez que jugué al profesor Layton, estaba todo el día gastando moneditas en pistitas. Así que mi consejero me decía: estás gastando muchas monedas, ¿no te iría mejor guardarlas para los siguientes puzzles? Y yo le dije que no, que iba a seguir usando pistas hasta que me saliera perfecto. Igual que no parar de comer mentos hasta que no te queda ninguno en el paquete. Eso me pasa a mí bastante. Bueno, y los Smints. No, los Smints, yo no vuelvo a tomar un Smint en mi vida. O sufrí un corte de digestión impresionante. Y juré por... Y es más, lo juré por los videojuegos. No volví a tomar un mentos, digo un Smith. Pero bueno, al menos las cosas ya van mejorando. Fijaos que aquí hay casi todo animales. Vamos a ver cuál es el siguiente puzzle. También es difícil, así que pensad bien. Muy bien. Ocho. Y siete. Menos mal que calculando se puede llegar a lo que sea. Mi profesor de matemáticas me lo dijo una vez. Y lo asumí bien. Fue un poco después cuando empecé a hacer saltos de Super Mario impresionantes. Lo pregunté a mi profesor y me dijo: ¿otra gran forma de aplicarlo? Y ahora, ¡a por todas! Yo es que en esos tiempos estaba yo replanteándome las mates. Que ya... Sí, en esos tiempos ya no tenía ya tanta... las matemáticas causado gravísimos problemas de nervios. Y eso es lo que me llevó a ser un gran aficionado de las matemáticas. Convertirme en un gran aficionado de la historia. ¿Hay alguno que me falta? Ya sabéis cómo soy yo cuando me falta algo. Oh, la nariz. ¿Qué animal es? Ahora que lo pienso. Porque vaca no es. Ah, es un oso. Oh no, es un jabalí. Un pumba.
Muy bien, comenzamos el siguiente con bastante dificultad. Y esto, sé que muchos de vosotros, no sé cuántos, pero seguro que hay unos cuantos aquí que los coleccionen. Sí, me refiero a ese tipo de bichos que a la gente sí le gusta, que son bonitos en su forma, claro está. Un bicho no es que sea tan bonito, pero estos sí lo son para algunos. Los escarabajos me refiero. Cuatro, cuatro, cuatro. Tres. Cinco. Aquí, bien. Seguimos, ahora colocamos una filita de cuatro aquí y otra acá. Uno. Dos. El tres es aquí. Es que estoy confundiendo filas. Igual es que casi una vez me confundo en una fila, en colocarme en la fila incorrecta. Menos mal que me avisaron. Irónicamente. ...5.52 que nos han sobrado. Y lo hemos hecho perfecto. Toma escarabajo. Igual que los bobos, ¿vale? Claro que yo no confío ya en mis coches. Yo no... puede que no conduzca, pero... sé cuando un coche es bueno y cuando no. Es mi madre quien conduce. Hay que ver. Los coches y yo soy el mismo niño diciéndole un híbrido, un híbrido. O que compren, que se piense la próxima vez. Que la próxima vez hay que pensarlo bien. O un híbrido o un japonés. Que es uno de los últimos que así nos. De hecho estoy harto de... ¡Qué diablo, tío! ¿Tú ahora que me distraiga, mena? Dale. ¡Me den morcillas! ¡De Burgos! Es lo que me pasa a veces cuando las cosas no van bien. Pero este es muy sencillo. Una... Norsa. Ah, no, es una foca. A ver, penúltimo puzzle. Las cosas están muy bien hasta ahora, así que pensadlo. Dos, dos. Uno, uno. Muy bien. Ajá. Bueno, dos, aquí, dos, acá. Este es aquí. Vale, vamos a ver. El siguiente es aquí. Aquí y el siguiente sol entre estas dos. Estoy cantando como un ángel. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este puzzle?
Yo antes sí era para coro. Ahora no. ¡Último puzzle! ¡Ahí vamos! Último del juego. Bueno, hay un modo especial, pero no voy a subirlo. Mejor dicho, dos roles que vaya a subirlo y si lo subo, pero por separado. Eso y teóricamente este es nuestro último episodio. Esto mola. Y no hay nada mejor que cuando cabe esto, celebrarlo. Ya prometí el primer fallo. Por Dios. Esto fue un lío. Dos, uno. Debería quedar poco. Allí. Está quedando muy poco y no sabemos dónde. Puede ser. Aún puede ocurrir lo que sea. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡El fin definitivo! ¡Armadillo! Has resuelto cada puzzle en Picross. Ahora puedes seleccionar los triales de tiempo. No hay tiempo límite, no hay pistas y mis fallos no contarán. Este es el desafío definitivo. Pero lo siento. Fijaos que lo hemos logrado. Bueno, muchas gracias a todos. Especial a El Mejor Que Tú, 43 y Rojo Entrenador. Aquí Adrien Stays y nos vemos próximamente con nuevos gameplays.